¡Holis! El día de hoy vamos a estar probando productos del mall chino para comer. Es que requiere cocimiento, así que acá tenemos mi olla no aesthetic. No sé cómo usará esto, ni si con agua el agua caliente, cuántos minutos, porque yo no entender. No entender ni merda. Esto se ve así y son unos fideos más raros que a mí no me gustan, porque no me gusta el maruchan, menos me va a gustar esta cosa rara de los chinos que no sé ni cuánto tiempo lo tienen ahí en el estante. Viene con estas dos cosas que acá dice salsa de pollo, porque sale un pollo ahí. Y este es salsa de acelga, aunque sale una acelga. Le vamos a estar echando estos dos binjunjes. Empecemos por este. Chupete de pepa. Tenemos uno solo, lo vamos a estar probando ambas porque había más. Pero mi amiga que está ahí gritando ya me ha robado dos. La gomita. Mañeca la gomita. Oh, cuando lo compré no estaba tan duro. ¿Impresión? Del 1 al 10 le doy un 6. Ya, yo del 1 al 10 le doy 4. El sabor, no sé, es como bien plástico. Tiene sabor no... A plástico. Como una goma que, mire, que se queda metido en los dientes. Si le van a dar a algún niño pequeño, que sea con supervisión, porque esto fácilmente puede quedar atorado en la garganta, porque como que no se deshace bien. No se lo recomiendo a los niños. Esto es una galleta de la fortuna. Está en español la letrita. Confía en él, pero aún así mantener los ojos abiertos. ¿Viste? Ah, ya saben, ya saben. Adentro. No pasa nada. Delicioso. Un sabor familiar. Tiene sabor a barquillo. ¿A los barquillos de lado? Sí. ¿A eso tiene esta galleta de la fortuna? Yo 10 de 10. ¿Tú? 4. ¿4? Esperaba más. Pensé que sabía salado, po, porque siempre lo dan con comida salada, po. ¿Pero qué tú preferís, salado que dulce? Sí. Impactada. Yo le dije a mi amiguita acá que había comprado uno de estos y dijo que eran muy malos. Así que ahora vamos a ver. No, pero es que yo pensé que eran de esos que tenía de Goku. No, si ya lo juzgaste. Sí, Dragon Ball. Ya lo juzgaste. Salió humo, raro. En 2025. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué le echan a esto para que dure años y no se eche a perder? Turbio. Huele a todo menos al dibujito que sale ahí. ¿Estás haciendo esas cosas? Creo que sí. Ay, guaca. Pero no me acuerdo qué era. Esto tiene sabor a... como a té verde. Ya, es rico, pues, té verde. Pero nada que ver con el dibujo. ¿Aviva? ¿Me caro? Ay, jamás volvería a comprar uno. Tiene hasta como sabor, no sé, detergente. Mira, abuela, ¿y si sopita? Ay, ya no quiero guau. Ya me revolvió todo. Está rico. Está rico, ¿sabe? ¿Té con leche? Esto costó 2000 pesos. Esto de la fortuna, no sé. ¿Sus 500 pesos? Me parece que esto igual, 500 pesos cada uno. O me parece que esto me lo regalaron en la caja. No me acuerdo. Lo siguiente que vamos a estar probando es este que se llama Poki. 2000 pesos costó. Y yo había comprado otro que este es como versión chocolate. Y compré uno como versión frutilla. Pero mi amiga chica de allá me lo comió. Apenas vio que yo salí de ahí, pues, entonces no alcanzó a llevar al video. Me gusta como el empaque, como bien protegido el producto, ¿o no? Así es por dentro. ¿Es eso? ¿Qué es eso? Huele rico. Esta parte es como café, pero es galleta. Y acá está el chocolate. Chocolate amargo. Es como chocolate amargo. Y a mí me gusta el chocolate en verdad. Así que lo encuentro como rico. Pero entre esto y la galleta de la fortuna, prefiero la galleta de la fortuna. Me ha picado. Yo prefiero eso. 100. Le da 100. Yo le doy 7. Igual me gusta. Esto nos costó 1000 pesos. Y es el que vamos a estar probando en el video de ahora. Pero también tenemos este. Este vale 1500, pero se ve que es mucho más potente. Huele a sopa maíz. No huele a picante, no huele a picante. Como que le falta sal, ¿no? Ya, no está picante y parece que se nos recoció un poco el fideo y le falta sal. Igual está comible, ¿o no? ¡Nami, nami! Yo he visto que una tía le echa huevo, le pone como más sazón a esto.
No lo come solamente así. ¿Estáis lista para ponerle nota? Le pongo un 7. A mí no me gustan estas cosas en verdad, así que yo le pongo un 4 de 10. Es rico el de Naruto, pero que viene en vasito así. Denle like a este video si quieren que probemos la siguiente sopa, que es mucho más picante. O sea, la que comimos recién no estaba picante, ¿cierto? No. Yo estaba viendo unos videos y esta, la negra, era como la más picante de todas. Pero esta vamos a hacer un video especialmente para esto, porque miedo, miedo es lo que siento. No olvides dejar tu like si quieres más videos como este, probando cositas de los chinos. ¿Qué producto en especial de los chinos nos faltó probar y ustedes creen que es rico o es malo? ¡Chao!